Han pasado muchos soles desde que recibimos una baliza con un mensaje que provenía de este planeta, situado en el vórtice exterior del sector final perteneciente a la galaxia NGC 4555, situada a 2000 años luz de Próxima Centauri. Se trataba de un mensaje de auxilio por el inminente impacto de un gran asteroide que acabaría con la vida del planeta. Durante mi travesía hacia el lugar, atravesé un enorme agujero de gusano, causando daños irreversibles en la nave, quedando totalmente inoperativa. Pero pude aterrizar a salvo. Al llegar, nadie sabía nada sobre un asteroide. Comprendí que al haber atravesado el agujero de gusano, se había creado un pliegue espacio-temporal, transportándome 250 años atrás al lugar de los hechos. Intenté contactar con mi planeta, pero no hubo manera. Todos los sistemas de comunicación de la nave también habían sido dañados, por lo que tuve que improvisar. Desde entonces, John y su nieta se han estado haciendo cargo de mí. Me proporcionan alimento, un hogar y compañía. Y yo les ayudo con lo que puedo. Aprendo rápido. Tengo claro que moriré mucho antes de que se produzca la catástrofe y que jamás volveré a mi hogar. Intenté avisarles, pero nadie me hizo caso. No podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Por eso estoy grabando este mensaje, para que quede constancia. Voy a entregárselo a alguien que conozca su importancia. Me ha prometido que lo va a guardar bien, aunque temo que no les tomen en serio, pues he aprendido que el ser humano tiende a dudar de lo que no puede demostrar. Los años ya me pasan factura. Poco a poco me voy debilitando. Siento que la vida abandona mi cuerpo. No me queda mucho. Pero no tengo miedo. El viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que todos recorreremos. El velo gris de este mundo se levanta y se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve la blanca orilla y más allá la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. No, no está nada mal. Hasta entonces permaneceré mis últimos días contemplando lo bello de este planeta antes de que se acabe.